Hola, hola, mis amores. Bienvenido una vez más al canal Ideas con Lucy. Yo soy Lucy para los nuevos que van llegando y aún no me conocen. Como pueden ver, hoy les traigo un review de este hermoso micrófono que ustedes están viendo en pantalla. Mis amores, este hermoso producto me lo estuvo enviando un vendedor de Amazon. Por aquí en la cajita de descripción le voy a estar dejando el link de este producto. Y muchas gracias a este vendedor de Amazon por haber confiado en mí y en mi trabajo. Como pueden ver, mis amores, miren, le voy a estar mostrando que el producto viene así, miren, en esta cajita. Y le voy a dar un dato. También trae estas cositas, así que son para uno ponérsela en la ropa, como pueden ver por aquí. Me lo voy a estar colocando así. Espero que se escuche súper, súper bien. El producto trae dos micrófonos. Trae esto que es para usted conectarlo al teléfono. También trae sus cargadores, cada uno, para cada puerto del micrófono trae uno. Entonces le voy a mostrar. Trae estos tres cablecitos que son para cada uno. Miren, trae para diferentes, por ejemplo, para cámaras como este, y estos que son para los Android y para el iPhone. Mis amores, cabe decirle que depende de su cámara que usted tenga, va a poder coincidir con este equipo. En mi caso, la cámara mía no funciona para este tipo de micrófono, pero sí les recomiendo el micrófono. Se escucha muy bien el sonido y si no, ustedes van a ver la diferencia aquí en este video. Así que vamos a comenzar con este video del día de hoy, mis amores. Mis amores, miren, ando recogiendo toda la decoración de otoño. Ya quiero empezar a hacerle los videos de ideas para Navidad. No quiero que me coja la hora. No quiero quedarme atrás en esos videos porque tengo ideas que la quiero compartir con ustedes. Voy a poner mis canister aquí. Se ven tan lindos así. Yo le puse de un spray para que no se caiga el papelito. El papelito que tiene fue un papelito que yo le puse. Yo se lo voy a mostrar aquí también. Porque yo no quería que se estuviera cayendo ni nada de eso. Entonces, miren, por aquí estuve poniendo este florero ahí, pero lo voy a cambiar porque ya voy a empezar a quitar todo lo de Navidad, lo de otoño. Y miren este florerito, como lo estuve pintando. Ay, espérense que tiene un pajarito del patio. Miren qué bello. Miren qué bello, miren qué bello. Miren. Lo volví a pintar y ahora le puse ese protector que le mostré casi ahora. Y queda preciosísimo. Si yo consiguiera la tapa, ay, qué bello. Y nada. Miren. Le voy a mostrar también que me estuve comprando esta belleza. Miren qué linda. Esas son cositas que yo me encuentro en la tienda y digo, ay, me la voy a llevar porque la voy a usar para otra ocasión. Incluso, aunque no es de, o sea, no estamos en la temporada de San Valentín, pero aprovecho y me la compro. Me costó bastante económica, $5.99. Lo compré en la tienda de segunda. Miren qué bonito. Miren. Miren cómo está la sala. La vamos a quitar ya, le vamos a cambiar toda esa cosita. Ah, también le voy a mostrar esto, miren. Espérense, que le voy a mostrar esto que estuve comprando en la tienda de segunda. Miren qué bello. Miren, está preciosa esa manzana. A mí me gustó mucho. Yo hace mucho que quería una, pero yo no la conseguía. Y dije, ay, pero qué bella. Y miren el precio. $5.99. Cuando aparecen este tipo de cosas así, tan bonita y tan práctica,
y que uno le puede dar mucho tipo de uso. O sea, tú la puedes poner en todas las decoraciones, en todas las etapas de decoración uno la puede utilizar, porque en realidad es una manzana de blanco. O sea, no tiene ningún tipo de, vamos a decir, en tal época se usa esto. Y le voy a mostrar otra cosita más. Miren también lo que me acabo de comprar. Estos están tan preciosos, estos candelabros, miren, son dos, miren qué belleza, miren. Son en un colorcito así como medio, un marroncito, pero bien bajito. Pero miren qué lindo, miren. Precioso, me costaron $3 cada uno, miren. Súper económico. O sea, y son de at home. Para que ustedes vean que ahí se consiguen cosas baratas también. Y bonita y a buen precio. Solamente usted sabe el uso que le puede dar. O sea, usted simplemente le da una buena lavadita y le pone su energía y punto. Miren, le voy a mostrar también otras cositas que me compré. Pero no se las voy a mostrar de allá afuera porque allá afuera tengo un reguero. Pero un reguero, espérense, déjenme buscarlo. Miren, compré esta maravilla. Miren qué cosita más hermosa. Está bella y hermosa, miren. Súper económica también. Está nuevecita, nuevecita, miren. Esta no tiene nada que envidiarle a una de las de HomeGoods. Y esta también era de, creo, no sé, no estoy segura si era de Burlington o de Target, no me acuerdo. Pero yo la compré en la Goodwill, miren, por $7. Está súper bonita. Muy bonita y es en metal. Esta está, miren, en perfectas condiciones, nueva. Y también me estuve comprando esta maravilla de pinito. Miren qué lindo esos pinitos, miren. Miren qué bonito. Tienen ese pomponcito rojo, pero yo le voy a dar unas ideas en ese tono rojo. Y ya después, cuando yo no vaya a utilizar el rojo, pues yo se lo quito. Lo único que no me gusta es que esa nieve se vive cayendo. Por eso no me quiero y estoy pensando a ver si puedo cambiar mi árbol de Navidad, porque el árbol que yo tengo es nevado. Ya voy a tener 3 años con él. Pero vamos a ver si está en mis posibilidades, pues yo lo cambio. De lo contrario, me quedo usando el mismo. Miren qué cosa hermosa. No tan lindo, digo. Tan lindo, ¿verdad? A mí me gustaron, de verdad que sí, se ven muy bonito, muy natural, así muy, un estilo muy relajante con esto de, se ven, son de como de simulando madera. Sí, miren qué bonito. Lo único que esto como que se cae. Sí, esto como que se le cae, pero sí, en realidad son bonitos. Y esto me costó $1, miren. Y compré dos de los del anterior. Miren, compré dos de estos y dos de estos. Y están súper bonitos. Voy a mostrar este, miren. Miren qué lindo. No tan lindo, tan precioso. Y huelen riquísimo, pero estos yo recuerdo haberlo visto en Target también, miren. Son de la línea de... Ay, déjenme ver. No lo voy a poder ver porque si yo se lo quito, el precio se va completo. Miren, si se lo quito el precio, se va completo. Me costaron $5.99. Mírenlo ahí. Pero salieron en 2.50 y compré dos también. Miren, estas son unas velas. Miren, vamos a pintar este hermoso ginger, que así. Este color no está feo, pero yo no lo utilizo mucho porque en realidad este color no va con nada de lo que yo tengo en casa. Así que lo vamos a estar pintando. Miren qué lindo quedó, miren. Quedó precioso ese ginger. Me encantó cómo se ve ahora, miren. Se ve bien bonito, me gustó mucho. Nada, mis amores, la voy a dejar hasta aquí. No voy a seguir grabándole más porque no quiero que se haga muy largo. Y aparte, porque quiero ver si termino la idea que le estaba compartiendo de la estación del café. Así que, sin más nada, nos vemos en otro próximo video. Espero que les guste y nos vemos en la próxima.